La crisis sanitaria originada por el coronavirus nos ha obligado a incluir las mascarillas como una parte más de nuestro atuendo. Hacer uso de ellas es de vital importancia, ya que son una de las medidas de protección más efectivas para posibles contagios. Pero como cualquier elemento nuevo al que nuestro cuerpo no está acostumbrado, hay quien ha empezado a sufrir ya reacciones en la cara por el uso prolongado de la mascarilla. En primer lugar, la excesiva sudoración y consecuente humedad acumulada bajo la mascarilla. Si el uso es muy prolongado en el tiempo, puede producir un sobrecrecimiento bacteriano e incluso hongos, que pueden provocar foliculitis, que es una infección leve de la glándula sebácea y el folículo piloso. Cabe mencionar que esto es en casos muy extremos cuando se utiliza la mascarilla durante mucho tiempo. En segundo lugar, fruto del roce en pómulos, nariz y parte posterior de las orejas, puede también que se sufra de picores, enrojecimiento, inflamación y descamación de la piel, que podría derivar, en los casos más extremos, en dermatitis irritativa. En tercer lugar, en el caso de aparecer ya patologías previas en la piel como dermatitis seborreica, acné o rosácea, estas simplemente podrían agravarse. Sin duda, uno de los problemas más comunes es la aparición de pequeños granos y espinillas por la sudoración excesiva provocada por la mascarilla. Salvo en casos de sanitarios, camareros, dependientes, etc., que si están largas jornadas con ella puesta, a un ciudadano de a pie no suele provocarle muchos más problemas que estos mencionados ahora mismo. Por todo esto, lo mejor es ir incluyendo en nuestra rutina diaria de cuidado de la piel el uso de ciertos productos que ayuden a prevenir estos daños a causa de la mascarilla. Para evitar rozaduras, lo mejor es aplicar un producto tópico que ejerza de barrera en esos puntos en los que se está en contacto directo con la mascarilla. La vaselina pura sería una de las mejores opciones por ser un producto de lo más natural y eficaz, aunque seguramente en el mercado se puedan encontrar otros productos de diferentes marcas. En cuanto a las erupciones cutáneas por la sudoración, lo mejor es hacer una limpieza de la piel tras el uso de la mascarilla. Los dermatólogos recomiendan hacer una limpieza de la zona con agua templada y jabones limpiadores ligeros, es decir, que no lleven alcohol ni fragancias. Esto ayudará a eliminar la suciedad y el exceso de humedad acumulada en la piel que podría dar lugar a la foliculitis anteriormente mencionada. A esto habría que añadir una hidratación diaria con cremas ligeras para evitar que nuestra piel esté ya resentida, ya que no haría más que empeorar con el uso de la mascarilla. Los dermatólogos recomiendan también evitar el uso de maquillaje en las zonas que queden cubiertas por la mascarilla. Y no solo porque se vaya a manchar y estropear por dentro y estropear el propio maquillaje, que también, sino porque este no hará más que obstruir la piel y evitar que respire, algo que con la mascarilla ya es de por sí dificultoso. En el caso de que por el uso prolongado de la mascarilla haya ya algún tipo de irritación más extrema o incluso heridas, estas habría que curarlas de la misma forma que se haría como en cualquier otro caso. Limpieza con jabones puros y uso de apósitos en el caso de ser necesarios, para evitar más roces. Otra buena opción sería ir cambiando de modelo de mascarilla cada cierto tiempo para que así la zona de la cara en la que se apoya sea diferente y los problemas originados por la reiteración no se produzcan.